Este episodio de La Nave Podcast es presentado por Pepsi. Seduction Cosmetic, where your safety is a priority. Travel Union, tu agencia de viaje. Asesorarte antes de viajar es saber a dónde vas. CR Liquors. Capitán Marco, queridísima Joana, aquí Noel Shahris, listo para abordar la nave cuando quieras. Puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti, Joana. Joana. Bravo, bienvenido, Noel. Pero ya va, espérate. No, es que ya el programa empezó. Todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. ¿Cómo que no? Que todo es perfecto cuando te siento. ¿Qué quieres, Marco? ¿Cómo que qué quiero? ¿Qué? Disculpe, bienvenido, ¿no? Es un podcast, empezó hace rato. Ya empezamos. Normalmente, no sé si sabes, pero en los podcasts tú presentas al invitado. Perdón, es que me ganó la emoción. ¿Tú vas a estar en el programa? O sea, tú vas a estar con... Ah, súper, no, súper. Noel, mira. Él no es Marco. Mucho gusto. Marco. ¿Cómo estás, Noel? No sé si te acuerdas. Mi podcast originalmente. Yo te llamé, tú estás queriendo robar el show. Me encanta que estés aquí fuera de mi podcast. Sí, me encanta que estés aquí con nosotros dos. ¿Puedes ser nuestro padrino? Joana me dijo, venía a cantarme a mi podcast. Quiero contar una anécdota. Justamente antes de que dieran acción, le digo, Noel, yo nací para ti. Y tiene 10 minutos de conocerlo. ¿Cómo naciste para una persona que acaba de conocer hace 10 minutos? Porque las almas se conocen desde hace muchísimo tiempo, por Dios. Señores, en la nave, señores. ¡Noel Shahris! ¡Shahris! ¡Noel! Dime el apellido. ¡Noel Shahris! ¿Cómo se pronuncia correcto, esa, Noel? Esa Noel. Es la versión más original. Me encanta. Noel Six Flags. Noel Six Flags. Noel, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en la nave. Te explico qué está pasando en esta locura, hermano. Vamos a despegar 4 años, el mundo se está acabando porque, bueno, la cagamos. Hemos cometido muchos errores como humanidad, pero creo que no es un secreto para nadie. Nosotros vamos a volver en 4 años a repoblar y a tratar de hacer mejor las cosas. Pero, indudablemente, nosotros pensamos que el líder de esta nueva civilización, entre los locos estamos nosotros dos, eres tú. Eres nuestro nuevo líder. Todas las decisiones que se van a tomar, las vas a tomar tú de ahora en adelante, ¿ok? ¿Cuándo repoblemos? La primera decisión. ¿Qué responsabilidad? Ok, si no se puede decir ninguna. Cuando nosotros aterricemos, sí, como primer mandato, ajá, van a estar todos los géneros musicales. ¿Cuál no va a estar? Eso es una orden de nosotros. Hay uno que no va a estar en esta nueva civilización. Es que no podemos empezar un repoblamiento, no podemos empezar con... Yo creo en la libertad de elegir y en la libertad de expresar. Yo no pondría limitaciones a gente. Joana, bésalo, es muy bello. Ok, la idea era que hicieran para atrás los dos. La idea era como que era un chiste, pensé que los dos iban a hacer. Repitamos. Joana es una gran candidata para empezar a repoblar. Noel, qué pena. Bueno, repoblemos. Tú también eres un buen candidato.
Mira, Noel, tú sabes que yo me imagino ¿tú alguna vez con unos tragos encima has bailado reggaetón? ¿No te hago por ahí? Con unos tragos encima he bailado salsa, he bailado merengue. Y de repente, bueno, hoy en día... ¿Sonó? Hoy en día hay reggaetón abajo de cualquier... aquí hay reggaetón, aquí. Sí, sí. No, digamos... Sí, no, bueno, sí. Hoy en día decir reggaetón, no, música urbana. De repente tú no sabes, sí, con unos tragos y la sonar, sí, ¿viste? Sí. Me doy hasta abajo y uno dice, Dios mío, el Noel hasta abajo no existe. Y si existe, el Noel hasta abajo. Es que el Noel hasta abajo es el Noel de siempre. Yo mido 1.62, 63 de estatura en metros, no sé acá cómo se diga. Sí, sí. 3, muy enano, se dice acá. 4, no, 4, no, súper bien. Yo mido lo mismo, así que estamos como... Chaparrito, entonces, pero soy de tomar vinito, cerveza, no soy mucho de trago. Yo soy de vinitos también y no soy nada de trago. ¿Viste? Increíble. ¿Cómo que? O sea, no lo puedo creer. Mira, Noel. Marico, la amo y la odio a la vez, porque es como... Siento que es un hombre atacando a una invitada. No, ¿sí? No. En la vida pasada yo era su esposa, él era hombre. ¿Sí? En la vida pasada nos conocíamos, es que tú no has entendido. A ver, yo quiero que tú, a ver. Nosotros estamos tratando de que, siempre decimos que las primeras preguntas... Vos eras mi prima en la vida pasada. Sí, sin duda alguna, una prima alta. Bien puta, perdón que lo diga. Pero lo dije yo. Me sacaste de pensamiento. A ver, Johanna siempre empieza con una gran pregunta. Ajá. A ver, Johanna, ¿qué nos tienes con este invitado? Una pregunta de estas profundas que tú haces. Yo desde que sabía que venía Noel, que iba a ser nuestro invitado de honor. Noel y que va a ser... Shahris. Dilo. Noel, ¿cómo? Shahris. Voy. Noel Shahris. Shahris. Ok, te puedo decir Noel, nada más. Dime masito. Noelito. Noel, mi amor, ya que tú eres el líder de esta nave. Sí. Y obviamente, pues yo tengo muchas mujeres que me están escribiendo por acá. Ok. Pues tú eres la representación masculina. Esperemos esta pregunta. Sí, sí. No. No me quiero meter contigo, Noel. Es que con invitados anteriores has hecho cositas. Ya dijimos que era. Y Noel es. O sea. Dijimos que vamos a una parte joda, que vamos a jugar, que es divertido, y otra que sí, en serio. Démosle la oportunidad. Y si quiero hacerle una pregunta en serio. Okay. ¿Cuál es el tiempo que tú crees que debe durar un hombre en el sexo? Ay, no, está la mierda. No, yo me voy. ¿Pero por qué? ¿Pero qué te pasa? Porque eres así. Noel, uno de los mejores fucking cantantes en español que nosotros tenemos en el fucking mundo. Y tú le vas a preguntar cuánto tú crees que debe durar un hombre. Pero tiene musicalmente para preguntarle mil vainas. Perdón, no, el que discutamos así. Pero es que me... No, escúchame. Perdón, qué pena. Es más, la pregunta no la hice yo. Mi música ayuda al fucking. Así que tú tranquila. Ayuda al fucking. Mi música es romántica. Es verdad. Noel, así para ti. Mi música es muy buena para el fucking, justamente. Ok, y eso como ley, dices tú, como ley. O sea, él lo va a poner como ley. Claro, o sea, como... Responde, Noel, responde. Yo he sido responsable del repoblamiento del antiguo planeta. Es verdad, pero de una manera bonita. Tú sabes todas esas canciones que uno... Con que uno no se da cuenta que tiene él. No te puedo tocar con un dedo de amor. Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz. No está todo perdido si quema mi fuego tu piel. Cuando digo tu nombre, ves que no todo acabó. El amor sigue aquí. Eso no terminó. Se la dediqué una novia. Hay tantas dedicadas que yo se la dediqué a una novia en Guatire. Te la sabes. No, pero no me prestó atención. No me imagino porque. Pero la canción era bonita. Lo que pasa es que hacía falta cuerpo, inteligencia y otras cosas que no era solo la canción. No, mira el color. No, ¿cuánto tú crees? Ojo, ¿sabes? Hay un tema. ¿Cuánto tú crees que debería durar, un hombre? Es tu mandato. Es tu mandato. Es más, obligatorio para que las mujeres disfruten. Además, quiero, un quiero, tiempo mínimo. Quiero dejar claro, la pregunta no fue que la hice yo como tal. O sea, quiero dejar claro eso. Sí. Es que las mujeres me empezaron a hacer preguntas y... Es un tema polémico. yo soy de los que consideran que 5 minutos bien aplicados pueden ser mucho mejor que 20 no bien aplicados. Ok. 25, 40. Pero supongo que sí debería ser un mínimo de 10, 11 minutitos, ¿no? Hay que echarle ganas, muchachos, porque si no... Está bien. ¿No? Ok, pero, me gustaría como que tratáramos este tema un poco mejor. Sí, o sea, sí. Después de esos 5 minutos, uno que descansa un poquito y, ya se acabó porque me está preocupando, Noelcito. La famosa frase que... Un momento, ya va. La famosa frase, en el segundo gozas mi reina, ¿no? Esa es la famosa frase. Esa frase no la sabía, esa está buena, no sabía esa frase. En el segundo gozas mi reina, porque el primero, en la realidad, uno está con esa jiribilla, ¿no? Entonces, bueno.
Tú lo que quieres decir es que esta nueva civilización vamos a ser eyaculadores precoces, Noel. De una manera tan no, linda como no, tú no, siempre no. llevas todo al... No, no, no. Menos de 5 minutos creo que sí es un... Es grave, no grave. Pero 5 minutos... No, no, pero no está bien lo que él dice. Bien impactado. Son inolvidables. Bien cinco trabajado. Minutos y mínimo 5 posiciones. ¿Qué te parece? ¿No? Como que haya... Buena por es como un cardio. Okay. Es como es lo que está proponiendo, es como un crossfit de sexo. Pero nada más dura una estación. No, no, y el crossfit, acuérdense que el crossfit es en menor tiempo. O sea, el crossfit no es como uno al gimnasio, que son 2 horas. El crossfit son 30, 35 minutos. Bien hechos. Es como un comediante, entonces, como que un comediante que decía, yo te doy 5 minutos espectaculares. Disfrútalo, aprovechalo. Y en cuanto al tiempo, o sea, eso es el tiempo. Tú, por ejemplo, yo veo que tú llegaste y tienes un tamaño perfecto, por ejemplo, como para mí. Porque yo también pues soy así. Del invitado sí. que tiene. Sí, sí, sí. Me da penita no, porque te vas a desbordar en preguntas. Ya va. ¿El tamaño importa, por ejemplo? Mira, yo no soy experto en esas cosas, pero me han dicho que estoy bien. Qué bonito. Arigo, qué tipo tan bonito. Qué tipo tan bonito para responder qué todo. Qué tipo tan lindo. Me han dicho que estoy bien. Que ¿sabes vamos, qué? No, ¿sabes qué? No lo respondas tú. Yo lo más tardecito. Más tardecito que yo. También la comunidad femenina me ha hecho saber que muchas veces no importa tanto la longitud, sino el grosor. Tengo entendido. Sí, yo tengo entendido eso también. Ok. ¿No? Ok, y hablando de esto, ¿qué tal el promo? Ok, sigamos. Papi, entre las nubes con Guayna. Entre las nubes con Guayna. Cuéntame cómo se dio eso. A mí me llamó demasiado la atención verte con Guayna, sí. cuando Guayna es un tipazo. Nosotros lo adoramos. Sí. Sí, te lo juro. Nosotros lo adoramos, un tipazo. ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿cómo cae Guayna y Noel? Lo conocí en un programa de radio. Él me dijo que me escuchaba desde chiquito. Desde chamaquito. Bueno, te sigue escuchando porque... No, bueno, tiene 29 años. No, hablaba yo de tamaño. Somos del club. Es un corazón increíble y muy talentoso, mucha agilidad mental. Y inmediatamente, ya te das cuenta cuando alguien puedes componer y crear, te das cuenta enseguida. Es de esas personas que tú haces 4 o 5 acordes o 3 acordes en el piano y empieza a tirar ideas. Y se nos ocurrió este tema, siempre el amor a la distancia es un tema que toca muchas fibras. Sí. Uh-huh. Entonces, esta imagen del avión, de ver a la persona que amas entre las nubes, desde la ventanita del avión, fue una imagen que nos gustó muchísimo y desarrollamos esta canción con Andy Clay. Yo estaba en Los Ángeles, ellos aquí en Miami, todo a la distancia, pero quedó una canción preciosa. Ya salió hasta la versión acústica y todo. Bueno, hay mucha gente, hay muchos tripulantes de la nave que viajan con nosotros en estos 4 años que vamos a estar en órbita. Estos tripulantes están viendo en estos momentos este episodio. A todos los tripulantes que les encantó o están curiosos, aquí abajo recuerden que van a tener también el link del tema para que lo escuchen automáticamente y está disponible en mi playlist de Spotify. Recuerden que eso también está disponible ahí para que se lo vacilen y lo disfruten. Nos vamos en concierto. Sí. Nos vamos a Los Ángeles, estuvimos en Miami, nos vamos a Los Ángeles, nos vamos a Puerto Rico. Sí, ¿Qué más? Estuvimos en Nueva York, en Washington, en Miami, Los Ángeles el 12 de noviembre, Seattle el 11 de diciembre, Puerto Rico el 21 de ¿Cuánto noviembre. ¿Cuánto tiempo sin concierto desde el 2019? Desde febrero 2020, sí. Hubo un par de probaditas que tuve en Salt Lake City, Denver, con precioso público, gracias a Dios, sold out. Hace como 6 meses. ¿Y cuál no ha estado soldado? Porque yo no recuerdo. No, bueno, no todos obviamente. No todos. A veces el público te regala esos bellos regalos, ¿no? De tener un soldado que siempre se agradece. Pero mira, mientras esté más o menos 70-80% de la sala, vámonos, es una bendición. Claro que sí. Ok, entonces para toda la gente que está activa con esto, que quiera ir al satélite a estos conciertos, aquí abajo también tienen todo el link con la fecha, especificaciones, dónde va a ser, hora y todo, ya saben. El LA, día, la ciudad. LA y Puerto Rico, actívense, ¿no? No, ¿sí? No es shaggy.fan, en mi plataforma ven todo. Listo, obviamente. Y aquí abajo encuentras el link de una vez. Noel, yo quiero preguntarte algo. Yo lo digo en mi stand-up, a mí me parece que... los temas de ahora no es que sean groseros, sino que son muy directos, ¿no? Es como que, no, pero fíjate.
son muy directos. O sea, yo voy a decir una grosería, no va contigo, por favor, establezcamos una lámina aquí. Por lo menos un Bad Bunny acaba de conocer una mujer y un Bad Bunny le dice, establezcamos una lámina aquí, lo estoy diciendo yo, y va un Bad Bunny y le dice, te voy a mamar el culo en una ciudad en el mar. ¿Sí me entiendes? De una vez, y la estás conociendo. Entonces la mujer dice, ya va, Bad Bunny. Dame, no, estoy yo también. Para lo marginal soy muy buen compositor. Si está la canción de que decir, no, si tu novio no te mama el culo, entonces, sí, está esa canción, sí existe. Sí existe. Si tu novio no te hace el sexo oral en el ano, para eso que no te haga el sexo oral en el asterisco. Cosa que me parece peligroso, porque por más que te lave el ano, la rendija queda en sus proporciones. Totalmente peligroso, no se lo recomiendo a nadie, pueden existir infecciones varias. Pero lo que quiero... ¿Soy el líder del Nuevo Mundo? Sí. Como líder del Nuevo Mundo, no voy a exigirlo, pero voy a recomendar fuertemente leer libros y poesía en este nuevo repoblamiento y subir la barra poética de las letras de todo lo que escuchamos, porque vale la pena, porque la vida con poesía es mucho mejor. Las canciones, que son como una conversación de WhatsApp, no son canciones, en mi opinión. La música puede estar cool, el ritmo puede estar cool, pero si lo que estás diciendo es una conversación de WhatsApp, no te aporta gran cosa. Claro. En cambio, para mí una canción es lindo cuando te aporta alguna metáfora, alguna imagen que no necesariamente podrías escribir en la calentura del momento, sino más bien sintiendo algo especial. Para mí ese es el propósito máximo del arte de la canción, ¿no? Es lo que intento hacer. Sí. Y así lo viste desde siempre, porque a mí crecí leyendo poesía. Eso era lo que te iba a preguntar. Primero estabas leyendo poesía o estabas ya en la música y en conjunto empezaste a leer poesía. ¿Cómo los enlazaste? Y te explico por qué. Nosotros, en nuestro caso como venezolanos, automáticamente entramos en tu historia desde Sin Bandera. Claro. Pero ¿qué había antes? Porque yo quiero que la gente se entere. Pero Venezuela fue mi primer disco de oro como solista en el 2008 con mi disco 1-1. Mi primer disco de oro solista en mi vida. Fue el país más duro que dio. Fue Venezuela. ¿Sí? Y Venezuela durante tantos años. ¿Ah? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde entiendo, pero ¿dónde estabas tú? Me salió el chilango. Me estoy chilando. ¿Dónde andabas, Joanita? Es que Joana en ese tiempo no se llamaba Joana, se llamaba Jonathan. No me vas a venir a dañar este momento, de verdad. Yo te voy a decir una cosa. Ya, sigo hablando de lo que estaba diciendo. Sea lo que sea, no importa, estás precioso. O sea, desentírratelo. Ya cayó. Mostrame del fin que no pasa nada. Mentira, eso, pero lo que yo quería atajar era cómo empieza todo realmente, brother. ¿Hay un tema familiar, traes la música por cultura de familia o fuiste estudiándole, te inspiró? Soy de una generación, nací en el 74, tengo 47 años, aunque mucha gente me dice que no les parezco, gracias. Realmente no lo parezco. Pero soy de una generación que se leía mucho y en Argentina, con un montón, desde Cortázar pasando por, olvídate, Benedetti de Uruguay, Neruda en Chile, o sea, tantos poetas que uno leía hasta en la escuela. Entonces, te crías escuchando toda esa información musical y bueno, es lo que así vivo la música, ¿no? Desde ese lugar también. ¿Y sientes que en algún momento pudieses como fusionar algún género distinto al que tú manejas? O sea, de repente el trap o reggaetón. Sí. No sé si reggaetón, pero hice una canción de trap romántico que se llama Más que Suerte, que está muy cool. Me encantó cómo quedó. ¡Qué cool! Sí. ¿Y está en el disco? Es un single. La encuentran en mis plataformas, en toda mi vida. Mira, hablando de eso, el disco. Sí. El disco, háblanos del disco. El disco Mi Presente, bueno, lo saqué el año pasado. Es un disco de 20 canciones, celebrando 20 años de carrera de música. Se dicen fácil, bro. Sí. Tantas anécdotas, tantas 20, cosas lindas, ¿no? Y me emocionaste cuando cantabas toda la letra de Bes, por ejemplo, tantos años con Sin Bandera y como solista también. Es que no sé si sabes que nos las aprendimos todas, ¿no? Increíble. No hay una sola que no puedas cantar que no nos sepa. A ver, que te quedarás conmigo una vida entera. Ah, está probando mi barra sin banderística. ¡Qué loco! Un momento así, no mires hacia mí, que no podré. Buenas noches. Mucho gusto. Eras una chica más. No importa lo que suelte. Suelta las inéditas. Suelto las nuevas. Las inéditas. Suelto, se vienen inéditas. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, un disco nuevo de semana, de enterito, 10 canciones nuevas. ¿Qué?
Pero ¿y cuándo se? Pero eran, ¿las tenían pensadas en aquel momento o las hicieron nuevas? Las acabamos de hacer, las acabamos de hacer. ¡Wow! A llorar. ¿Las tenías ahorita en el concierto, no? No, o sea, no, no, sí. Mira, papi, te quiero preguntar algo, ¿no? Joana y yo estuvimos haciendo un diccionario de preguntas para saber. Preguntas, o sea, no. Palabras argentinas. Ajá. Que nosotros no sabemos el significado. Nuestra producción nos preparó unas palabras que nosotros desconocemos totalmente. Pero queremos saber nuestro líder en su jerga. No fuimos para allá. Quisimos nosotros saber las palabras coloquiales con las que a lo mejor nuestro líder iba a hablar de ahora en adelante. Nosotros te vamos a decir qué creemos que significa. Bueno, y aquí las tenemos la mano. Además, no sabemos si son coloquiales o no. O sea, no sabemos. Exacto, no tenemos ni idea. A ver, okay, ¿cuál es la primera? Por ejemplo, la primera palabra: ortiva. Ya va, nosotros estamos haciendo lo que nosotros pensamos. Okay. Joana, ¿qué me sabes tú que es ortiva? Ortiva me parece que es como un animalito, como con una nariz larga, pero es niña. O sea, una ortiva. ¡Ortiva! O sea, ortiva es como un animalito. Ortiva me parece como una tía chismosa o una planta. Mira, échame el agua a la ortiva, que se me seca. ¿Qué? No, es como un oso hormiguero, pero mujer. ¿Qué es ortiva? Todos los fans argentinos que estén viendo se van a estar muriendo. Sí, claro. ¿Qué es ortiva? Échame planta. Vamos a la ortiva, está buenísimo. Cuídame la ortiva. ¿Qué es ortiva? No, ortiva es, viene del latín orto. No, viene del orto. Okay. El orto es el culito, ¿no? Esto es un orto. Eso es un hortazo. Un hortavazo. Un hortazo precioso. Entonces, ortiva viene de ahí, de todas las ramificaciones del orto. ¿No? Entonces, ortiva es alguien, como en México decimos, culero. Ok, ¿se puede usar en ejemplo para un amigo? Culero, o sea, ¿eres bien ortiva? ¿Vas a ortivar hoy? No seas ortiva, loco. Ok. No seas cabrón. Entiendo. No seas, sí. Onda, ¿no? Sí, a ortiva. No ortiva. Voy con la segunda. Sí. La segunda palabra es... Escabiar. Ok. Escabiar. Es muy sencillo. Claro. ¿Qué es escabiar? No. Caviar. Lo destapó y ¿qué? Escabiar, señor. Porque ¿qué más puede ser? La palabra lo dice. El que sufre de escabiosis. ¿Qué? Ya, huevo, nada, te fuiste. Escabiosis múltiple. Escabiar. Ok, no, ¿el qué es? ¿Qué es? Escabiar es básicamente chupar. O sea, Beber. Ok. Escabiar una cerveza. Sí. O sea, vamos a salir a escabiar. Vamos a escabiar. Ok, qué cool. ¿Nos escabiamos este fin? No sería. ¿Cómo le dirías tú, Joana, algo para hoy con escabear? Joanita, ¿quiere que nos juntemos el fin de semana? Escabeamos de lo lindo. Escabeamos lindo. Escabeame toda me mató. Escabeame toda. Vamos, Joana, de verdad. A ver, okay, tercera palabra, es la tuya. Hola, tengo aquí. Turro. Ok, turro. Turro es un turro. Turro, o sea, un chocolate. Turro, el turrón, pero un turro, un turrazo, como un turro grande. Turro es como, sí, como un tubo, o como un tubo de que el albañil llegue y se rompió el turro. O se le rompió el turro. Te lo puede decir un hombre como que a una mujer, hoy te voy a dar tremendo turro. Agárrate ahí tu turro, mamita. O sea, es lo que nosotros pensamos y nos disculpan. No las cosas. Quiere turro. Quiere viga. Ok. ¿Qué es turro? Turro es decir, es como decir, pero qué turro. Turro es como qué descarado, qué. Intento. No puede ser que no hemos pegado ni una. Que, o sea, ni sí, cerca. Pero qué turro. La siguiente, vamos a ver si la pegamos. Turro, ya. Ajá, bueno. Después próxima. Turro. Esto está muy raro. Chamullar. No sé, voy a tratar de verdad de pegarla. Chamullar siento que es como vamos a hablar, a chismear. Bien.
You got it. Yeah, you got it. Chamullemos. Sí. Ay, no sé. No, no. Sí, sí, sí. El argentino ahora. ¿La pegaste? No, el argentino. No, ya va. Alguien que le diga. Alguien que le diga. Alguien que le diga. También te puedo chamullar a vos, vení. Escúchame. Ah, chamullar exactamente qué. Chamullar es como, che, no me chamullé. Me está chamullando. Es como decir. Charla, como me estás. Me está choreando. Me está cayendo a rollo. Me está cayendo a rollo. Ah, no, estaba muy. Son términos muy del lunfardo que vienen del tango, que vienen de los años 20, 30 en Argentina. Y hay canciones de tango que tienen esas palabras. Pero eso para el argentino le diga, ya, me está chamullando mucho. Ay, ya, deja tu chamulleo. El argentino loco así, ¿y esta cómo sabe eso? Y yo, ya, deja tu chamulleo que te conozco. Pero le ponen el chat. A ver, pero esta debe ser la misma que nosotros, afanar. 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 No me apures. No me apures, sí, claro, no, deja el afán. Parece que no. Nuestra mamá decía, ay, no, dejen el afán. Ay, ya, que afanoso eres, ¿no? No, afanar. Afanar es robar, Tú me afanaste el corazón. Exacto, pero se aplica más el, che, ¿me afanaron el celular? Me afanaron. Bueno, si sales con Joana, sí, me afanaron la tarjeta de crédito. Dejémosle el corazón mejor. Mira, pajita. No. Pajita, sí. O sea, a ti, por ejemplo, pajita. Pajita. ¿Estás hablando pajita de la masturbación o estás hablando de eso? No, pero ¿qué te pasa? No, pajita, ¿sabes? Ah, pajita, sí. Claro, pajita. ¿Qué pensás que tú? Que una porque pajita, en Argentina una pajita es... Es otra cosita. Ya, porque no todo puede ser jodera. También hay que hablar de quienes, oye, que nos ayudan a que esta vaina despegue. ¿Y quiénes son? Seduction, señores. Yo nunca lo voy a saber decir, pero es Seduction. Es una de las mejores clínicas de este país, que te hacen las mejores cirugías estéticas. Mami, si usted tiene una teta que a lo mejor es virola, ¿me entiende? Una teta mira para un lado, una teta mira para el otro. ¿Quieres acomodar cualquier vaina de tu cuerpo? Te estoy hablando que son los mejores. Y si no me crees, googlea. De los mejores de Estados Unidos y aquí abajo encuentras todo. Recuerda que también despegamos por Pepsi. Porque papi, nadie le gana una fucking Pepsi bien fría, papá. Una Pepsi con una canilla, le mete un jamón, un queso, una vaina. La Pepsi suena, que tú le tires el hielito y te suene aquí. Así que recuerda que despegamos a nombre de Pepsi, también de Travel Union. Si necesitas unos pasajes, te lo he dicho aquí en episodios anteriores. Estos tipos te viajan a cualquier parte del fucking mundo. No estés buscando pasajes cayéndote a golpe, tú los llamas. Te sacan los pasajes y también te sacan la reserva del hotel. Más, no hagas nada. Pon el dinero, ellos te cuadran el viaje completo. Y también se Reliquor, tu liquor store en el Doral. Para todos los borrachos del Doral, ustedes saben que cuando se quieran 24 horas al día, mando una cañita, todos los borrachos del Doral, y me disculpan aquí la publicidad, se me van para hacer Reliquor. Quiero comentarte algo, rapidito. Toda la gente que está entrando a esto, para los que en estos momentos lo están viendo, en enlace en vivo está entrando. Sí. Concierto. Los Ángeles, retomemos a la gente. Retomemos. Los Ángeles, noviembre 12, 21 de noviembre, Puerto Rico, San Juan, va a estar increíble. 12 de diciembre, 11 de diciembre, perdón, Seattle. ¿Qué más? Seattle. Y todos los tickets lo encuentran con información aquí abajo en el link de su página. Yeah. Quiero preguntarte, ¿Latinoamérica para cuándo? ¿Sí reactivas el 2022? Sí, parece que Chile, Colombia, varios países están reactivando. Qué bueno. Para el 2022, sin duda, y... En Venezuela tendrías que trancar 27 estadios igual. Ay, Dios mío, qué lindo poder regresar. Y no has visto que vas a los conciertos y ves la cantidad de venezolanos que han migrado ahí. Sí, me he dado cuenta, en cada ciudad de Estados Unidos o en el mundo, es ver la bandera venezolana siempre presente. Muchas fans que las conozco desde el club de fans de esa época en Venezuela, ya viven en diferentes partes, son Shakris mega fans del mundo. Y siempre me alcanzan tequeños y, o sea, es muy lindo, muy lindo. Yo te quería hacer una pregunta que me trae loco. ¿Cómo llegan a ese proyecto maravilloso de Sin Bandera, brother? ¿Cómo caen en eso tú y tu compañero? ¿Ya venían previo conociéndose o se dio fútbol? Era cuestión de... Yo llegué a México a vivir en el año 97, saqué en el 99 un disco solista que se llamó Cita en las Nubes, que está en las plataformas, lo encuentran. Muy interesante, un disco muy donde exploraba un R&B por primera vez en Latinoamérica de una manera bastante, bastante cool. Y Leo conoció ese disco y me habían hablado de él y nos habíamos visto brevemente en un evento hasta que quedamos en componer y fue mágico. Hicimos la canción de... Y llegaste tú y me sorprendió
el poder que había en este amor. Y llegaste tú, una bendición. Aún recuerdo el momento en que todo cambió. Exacto. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Esa fue la primera que hicimos. También la dediqué y tampoco coroné. Pero el problema eras tú. Sí, claro. Porque, porque la canción era increíble. Me ha dicho tres palabras y yo, está funcionando perfectamente. Algo hiciste mal. Algo estás haciendo muy mal. De verdad que sí. No, mi mamá te lo dice. De verdad que sí. No, yo las dedicaba y me ponía una... Ay, es que eran otros tiempos también. Yo la dedicaba y estábamos muy delgaditos y no había dinerito y cositas. Entonces no era nada más la canción. Tú sabes que yo... Mira, yo para que tú sepas, el primer regalo que le di a mi primera novia oficial fue un CD Sin Bandera. ¿Y tú sabes cómo se lo di? Wow. Porque como ella sabía que yo nunca tenía para comprarle nada. Es una historia que a lo mejor de ganas de llorar, wow, o de risa, no sé. A ti te va a dar risa porque tú no tienes sentimiento. cuéntala, que de verdad quiero escucharla. Porque... Y entonces en su regalo de cumpleaños le compré un McDonald's. ¿Un McDonald's? Ella sabía que yo nada más tenía para el McDonald's. Ah, sorpresa. La quería sorprender con el CD Sin Bandera. ¿Qué venía abajo del Big Mac? No mames. Sí. El CD lleno de salsa. Ah, CD. Y le cagó el CD. Mi cara llena de ketchup. Sí. Un CD Sin Bandera y bueno, fue bastante hermoso porque lo más hermoso es que ella se comió. Sintió feliz con su McDonald's. Ah. Claro. Porque yo era feo. Yo, pobre, todo lo que tú quieras. Sin metas. Pero Dios me dio mi toletico bien chévere y por algún lado yo amarraba. Mira, vamos al Android, ¿o no? No, quería hablar que, como estamos hablando musicalmente, quería preguntar, ya que estás hablando todas estas cositas de la música, tú tienes muy buenas relaciones con artistas mexicanos. Sí, claro. Has hecho trabajos con Rey, con Dana Paola. ¿Qué pasó con Dana Paola? Dime la verdad. No, ella ni siquiera sabe qué pasó. Siempre hace eso. ¿Qué pasó con Dana Paola? Ella ni siquiera sabe. Cuando cantamos. Quería ver si caía, pero no. No pasó nada, el tipo, nada. No, o sea, no, cantamos ya. Te lo juro que no. Aparte, ¿tú te imaginas que la suelte? Bueno, tuvimos una relación. ¡Oh! ¡No, estamos bromeando! ¡Directora, no, imagínate, Danita, cuando hicimos No Es Cierto. ¡No es cierto! Cuando, esa canción, ¿no? ¿Te acuerdas de esa? Esa no, yo tampoco, por lo que... No, porque además que tengo como un cortocircuito con Danita. Danita tenía, Dana Paola se llama. ¿Por qué tú estás celando a alguien que acabas de conocer? Pero cuando yo... Es que es súper desubicado. Cuando canté... El tipo ni siquiera... O sea, te acaba de conocer y a ti te molesta que él diga Danita. Pero es que a mí no me había dicho ni Joanita. ¿Cómo le vas a decir Danita? Claro, Danita. Que te dije Joanita. No, dijiste Joana normal. Qué vergüenza Joanita. Tengo. Dime Joanita más chiquita. Joanita. Dime Joanita más chiquita. Pero nada, el punto es que cuando canté con Danita, ajá, tenía como 18, 19 añitos, era una niña, no es cierto, una canción, tiene como 500 millones de views ese video, es impresionante. Es una canción que la gente, los fans y el público recuerdan mucho, sí, sí. ¿Con cuál compositor venezolano te gustaría trabajar? O que no hayas trabajado, Bueno, con Franco, ¿cómo olvidar la de... Si la ves, ay, no, dile que... qué linda experiencia de haber grabado esa con él. Llamada. Esa canción me encanta. Y tú sabes que es lo más cómico. Dilo, Joana, esa también la dediqué. Porque me dejaron. Entonces yo se la hice llegar, si la ves, dile que ella ni pendiente. Qué ridículo. Y yo jurando con esta canción. Dime para que, para que le digan que yo estoy muy bien. Y yo estaba penando. Claro. Yo había muerto en vida. Para que le dijeran. Se lo dijeron, tampoco le interesó poder tener un novio con dinero. Y bello. Y yo cabe esa canción. Dime que yo estoy muy bien. Lo que pasa bien. Es que, bueno, Marco, tú lo ves ahora. Y bueno, con el tiempo ha mejorado bastante. O sea, haz de cuenta que esta versión dañada mejoró. Imagínate tú. Me identifico yo. Somos como los buenos vinos. No, no te defiendes. Tienes nada que ver. Tú otra cosa. Yo no digo nada porque no tengo una mujer que compararte en la nave. Es verdad. Pero cualquier mujer que entra a la nave. Sí, no, yo me imagino. ¿Quieres que? Ah, no, pero es que nos sacamos los trapitos. No podemos aquí pelear delante del invitado, que lo hemos hecho razón, mil veces. Okay. Somos amor, amigo. Bueno, ya. Mira, vamos con Franco. Sí, esa canción fue increíble. ¿Conoces algún talento venezolano? Eso que hayas dicho. Con Ricardo Montaner. Compusimos una canción que se llamaba Si se apaga mi voz para un disco de él. Pero algo que no hayas hecho, que no hayas trabajado todavía con algún compositor venezolano y que tú has pensado que te gustaría como hacer algo. Los Amigos Invisibles. ¡Guau! ¿En serio? Puta, ¿qué combinación siempre sería? A mí me encanta ese grupo, siempre, toda la vida. Súper originales, ¿verdad? Sí, son los máximos. Son sí muy duros. Sí, sí, mira, sí, quiero que nosotros vamos a estar 4 años en órbita y como vamos a estar 4 años en órbita, no podemos subir en pareja. Okay. O sea, te dejamos aquí.
Él no es tu pareja. Quiero que sepas que esto se va a acabar aquí. Él se va y él sigue su rutina. Y tú vas a pasar en la noche como una gafa pensando en él, porque tú eres así. Poniendo su canción. Claro, sí. ¿Y por qué no me has escrito más? Sin olvidarte que ni siquiera el número se dio. Te voy a invitar a show para que por lo menos me vean vivo. Qué pena, de verdad, qué pena. Y te doy las gracias por ser tan comprensivo con nosotros. Qué pena gigante. Qué pena gigante. Pero nosotros tenemos la posibilidad de armar un Android Call, que tendremos relaciones, porque está prohibido que entre nosotros la tengamos durante órbita, ¿no? Por tema profesional. Sí, políticas de la empresa no las ponemos nosotros, las pone la gente que gerencia. A ver, y nosotros vamos a construir un Android. Tenemos esa, pero el Android lo vamos a construir de partes de cuerpos de personas famosas. Y nuestro líder va a escoger. Y mucho cuidado, porque el Android que tú armes, que se va a ir armando en pantalla, es con el que nosotros vamos a tener la posibilidad, los hombres, de estar. Puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Okay? O sea, ven, tú vas a poder armar, cuando dices Android, según las opciones que te damos. Una mujer robot. Una mujer. Con pedazos de... inspirados en personas reales. Exacto, tal cual. Exactamente. Johanna va a intentar gatear, pero no va a poder gatear porque no hay... Te la hago fácil. Réplica de Johanna. Está bien, ya. Una réplica de Johanna. Ya, una réplica de Johanna. Ya está. ¿Se enamoraron, de verdad? No, pero es la que está aquí. ¡Marco, ya! No, voy con las opciones. De curiosidad. Dale. Mira, el Android. Ok, debería tener el trasero de él. Ok. Thalía, tu compañero sin bandera o Susana Jiménez. Disculpen que sea tan ignorante, no sé quién es Susana Jiménez. Bueno, denme golpe, pero no sé, perdón. Pero Leo tiene un tuje. Entonces le ponemos el buen rabo de Leo, está cool. No. ¿Cuáles son las otras opciones? No, ya cogiste. Y bueno, tenemos que hacerle un buen rabo de Leo, que no lo hemos visto. Ok, Thalía y Susana Jiménez. Ay, qué raro. ¿Entre esas tres opciones? No, el de Johanna. Sí. Johanna, por favor, que el público lo vea. Para el público que lo vea. No, bueno. Si vamos a tener un Android, tiene que ser así. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues sí. Comadre, buen culo, yo. Sí. Dios te lo bendiga, de verdad. Amén, gracias. Amén. Comadre. En la panadería, ¿no? Coño, comadre. Oye, buen culo, ¿ah? Okay, debería tener... Ok, hay una opción de senos y está Nicki Minaj, está Karol G, está Salma Hayek. Salma Hayek, claro, impresionante, ¿no? Salma Hayek. Eso, mira cómo se ve Salma Hayek, eso que tú tienes 15 años por encima de Salma Hayek. ¿Por qué te ríes? Debiste de mentirme. ¿Sí? Es que no sé quién es Salma. Salma Hayek tiene ese sentido. Ok, debería tener la cara de Boy, Messi, Dana Paola o Anaís RBD. Tiene una cara bien bonita. La cara de Messi. Yo creo que todos los hombres elegiríamos la cara de Messi. No, really. Es que hay un tema de amor que va más la allá. La pierna izquierda, tal vez. Mi mujer o Messi. ¿Pero qué? Todo mi vida Messi. No, ¿sí? Messi es el mejor del mundo, pero cuando lleguemos a la pierna izquierda... ¿sí? Ay, ya van a empezar a comentar los fans de Cristiano y va a ver, pero me encanta. Es más, ¿saben qué? Interacción aquí abajo. ¿Quién es el fucking mejor número uno? Cristiano o Messi. Va, déjamelo aquí en la interacción. Voy. Mira. Te quería preguntar algo, ¿ok? Algo que no me acuerdo, pero hoy te lo voy a preguntar. Bueno, okay. Mientras tú piensas ello, quiero... Ajá. Dale. ¿Qué quieres tú? Lo que tú quieras. Voy a estar aquí con él un rato. O sea, mira, vamos a cantar. Ok, vamos a cantar con una vocal. Eso. Y disculpa, seamos tan inmaduros. Antes de cantar con una vocal, quiero decirles que... nosotros le facilitamos una guitarra que estaba en el estudio rota por la parte de atrás. Y le acabo de romper más. Y que le falta una cuerda. Y faltan dos. El tipo es tan honesto que dijo: yo voy a tocar con eso. No, es tan profesional porque no cualquiera puede tocar con una guitarra con dos cuerdas. Ok, vamos a hacerlo con una vocal. Pero que no sepamos. Vamos a coger un tema. Vamos a coger un tema y con la I. Con la I vamos a cantar, a tocar. ¿Cuál puede salir aquí? O sea, una canción que tenga muchas I's. No. Que una con la I. Y todos la vamos a cantar con la I. No, es trampa. Tenemos que agarrar una canción, por ejemplo, que lloro. Cualquier canción que tú puedas ahí. Déjeme un momento así, no mires así. No mires así a mí. Que ni pidrín y ti.
No te merecemos, realmente no te merecemos. Realmente no te merecemos. Hay gente magnífica que puede entrevistar a este hombre. No lo merecemos. Que quede en constancia aquí. Noel, uno de los tipos más increíbles de la poquín música en el mundo, en el podcast. Qué necesidad. Verdad, qué pena, el tipo es tan noble. Yo les hubiese partido la guitarra en la cabeza. Yo me hubiese ido hace rato conmigo. Yo soy él, hace rato que me te lleva. Pero es que no me queda otro. Mira, Johanna, vuelvo a repetir. Yo hace rato que me lo hubiese ido conmigo. O sea, me paro esta silla, vente, muñeca, y me voy. Molesto. Molesto, me voy a esta vaca. Pero es que estoy en una nave espacial en el poquín espacio, no me queda de otra. No me puedo escapar de esta vaina con esta gente loca. Sí, sí. No tengo de otra. Pues es la única manera de tener aire. Por lo menos soy herida. Mira, la verdad, yo sí quiero agradecer a la nave, a producción, porque primera vez en serio que tenemos un invitado tan bello. En serio. De verdad. Sinceramente, si no, mira a todas las mujeres acá, primera vez, y gracias, y te lo agradezco, primera vez. No, está bien, no, me parece bien cool que tengas ese acto de esencia, me encanta. A ver, brother. Si soy el más bello, han tenido un puro invitado de mierda acá, porque... No, tú eres un tipo de... O sea, canto lindo, pero... Digamos. Perdón que te lo diga, pero tú eres un tipo de buen físico. Bello. Te lo digo, lo admito. Papi, una pregunta. Dímelo. Una canción que de Sin Bandera. ¿Componían los dos en aquel momento? Todo el tiempo, sí. Era... Pero una tuya, nunca. Ninguna de las famosas fue una tuya sola que la hayas puesto tú. Ah, ¿o eran los dos? ¿Se ponían los dos juntos a darle? Sí, era muy colaborativo, siempre. ¿Cuál tiene una historia hermosa, bro? ¿Cuál tiene una historia? ¿Cuál tiene un trasfondo? ¿Cuál tocó? Tiene que haber una que le dijiste. Vente, papi, bajemos porque tengo esto aquí y yo necesito soltarlo en un acorde. Es que tantas historias, yo qué sé. La de Bes, que cantábamos hace un rato, Bes. Fue muy linda porque Bes no estaba en el disco originalmente. Llegó así como una paracaidista con piano solo, así un día. La compusimos en literalmente 2 horas y fue así de, oh my God, esto tiene que estar, ¿no? Fue una de las más famosas del disco. Y en este disco ha pasado con algunas... Ahorita hicimos una que se llama Nadie. Oh, my God. No, está increíble. No, les va a gustar mucho el disco nuevo. No, pero no es justo. Sí. No es justo de esto. O sea, que no es justo que nos digan, no, el disco nuevo viene ni nada, ni siquiera. Y esta canción, wow, no, que la tienen que escuchar. Tengo que venir acá con Leo, a la nave, en el 2022. Con su nalgota. Con la nalgota, para que vean que sí. Y cantamos el single. A mí me parece cool. ¿Cuánto tiempo está el disco? 2022. Por ahí de febrero. Armamos algo. Papi, una última pregunta ya, porque ya estamos a punto de despegar. Si nosotros te damos la posibilidad, porque todo lo que conocemos en este mundo ya no va a estar, todas las personas que amas ya no va a estar, de que hagas una última llamada a una persona muy importante en tu vida y le dediques una última canción. Solo puedes dedicarle una canción. ¿A quién llamaría y qué canción le tocarías en esa última llamada? Pues a mis hijos. A mis hijos. O sea, si me tengo que despedir de alguien. Así, oh my God, no, qué horror, no quiero ni pensarlo, pero sería a mis hijos, supongo. Sí. Pero piénsalo, porque no todo puede ser un chiste. Estuvimos aquí una hora, aquí chiste. ¿Y qué canción le dirías a tus hijos o a alguien que amas en esa última llamada? Uf, Dios mío. Si se lo tuvieses que decir cantando, es que quiero irme en esa. No, una despedida. No, wow. Yo creo que esa, ¿no? La mejor canción que se ha escrito en la historia. John Lennon. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine that. No, en español. Disculpen. Ya quiten los subtítulos. Sí. Es que me confundí. En el piano me la sé mejor. Pero esa o la de Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Porque le agradecería la vida que fui parte de sus vidas, fui papá de ellos. ¿Sabes? Para mí, mira, si cantan mis canciones como tú, cuando yo deje este cuerpo algún día, si se acuerdan de lo que he hecho en este mundo, en esta vida, qué chido, qué cool, qué padre, ¿no? Qué arrecho, como sea que se diga. Qué chévere. Qué bacano. Qué bacano.
Pero lo más importante para mí es que mis hijos recuerden que mi papá fue lo más, ¿no? Eso es para mí el éxito. El éxito para mí es ser un buen papá, un buen tipo. Sí. Qué bonito, señores. Un fuerte aplauso para Noel Chavik. ¡Qué buen invitado, señores! En ¡qué este buen nube. Programa, señores! Increíble. Quiero recordarles que el promocional Entre las Nubes está aquí abajo y las fechas que faltan de la gira como Los Ángeles y Puerto Rico, si lo estás viendo desde allá, puedes acceder a sus tickets aquí, por favor. Con nosotros, el gran Noel estuvo con nosotros. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Y ahora sí despegamos, Noel. No pasó nada. Noel estuvo, no pasa, y eso que fue síntomas. Estamos despegando, señores. Gracias, Noel. ¿Alguna despedida aquí a todos los tripulantes de la nave? No, gracias a todos. Gracias por invitarme. Y los quiero mucho. Gracias a mis Yajes megafans de todo el mundo. Gracias por acompañar en esta gira. NoelYajes.fan, mi plataforma. Ahí encuentran de todo. Y estoy para ustedes. Los quiero gracias mucho. Por darnos la oportunidad de tenerte. Nos vemos en un próximo episodio. Joana, ¿algo que le quieras decir de despedida bonito a él? No, yo estoy esperando que abramos la nave para podernos... Pero algo así como ir. Que de lo que es en este tiempo de relación que tienen, bueno, 10 minutos. Bueno, todo este tiempo que hemos estado juntos, que nací para ti. Se les quiere, nos vemos otro episodio. ¡Beso! La 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 la